aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿No estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una característica de este tiempo de pandemia, con todavía una parte de los católicos, sobre todo en algunos países de América, encerrados en sus casas y sin poder ir al templo a dar culto a Dios, una característica es que muchísimos de los sacerdotes que han transmitido sus mensajes a través de los medios de comunicación o a través de las misas que todavía se han podido decir, es que esos mensajes han estado centrados en la ayuda social. La pandemia está suponiendo una pérdida considerable de vidas, muchísimo más que lo que dicen los gobiernos. La realidad no es la que dicen los gobiernos, sino la diferencia de muertos en la misma época, el año anterior y este año. Bueno, en España la diferencia de muertos es de más de 50.000. La pandemia está suponiendo realmente un daño enorme en las personas y muchos enfermos van a quedar afectados para siempre. La pandemia está suponiendo y va a suponer una terrible desgracia desde el punto de vista económico. Mucha gente ha perdido, va a perder sus puestos de trabajo. Vamos a ver si no causan más muertos el hambre que el virus. Pero siendo tan, pero tan importante la motivación de caridad para ayudar a las personas que están sufriendo, lo primero, lo más importante para los enfermos, para los que han perdido un ser querido, para los que pueden morir y para el resto, lo más importante es hablar del cielo, de la vida eterna, de la resurrección. ¿Por qué sobre esto, en general, ha habido un sonoro silencio? ¿Por qué? Jean Guiton, un escritor francés, miembro de la Academia y un gran amigo y consejero de San Pablo VI, escribió un librito pequeño, muy, muy interesante, reflexionando sobre la Iglesia del Posconcilio, que lo titulaba así: Silencio sobre lo esencial. Silencio sobre lo esencial. Hablamos de caridad, cada vez menos de caridad y cada vez más de solidaridad, de ayuda a los pobres. Y está bien hablar de la necesidad de la limosna, pero ¿por qué no se habla del cielo? ¿Por qué no? Si das de comer, suponiendo que puedas dar de comer a una persona todos los días, que hace falta mucho dinero para dar de comer a todo el mundo todos los días, y la Iglesia no sé de dónde lo va a sacar. Pero suponiendo que des de comer a unas cuantas personas algunos días, ellos tienen también otra necesidad. Muchos se preguntan, ¿y por qué los católicos se van a las sectas? Les hablan más del cielo que los curas. ¿Por qué esta omisión? ¿Por qué este silencio sobre lo esencial? El mensaje de Jesús, lo dice el Evangelio de hoy, es clarísimo. Hay vida eterna, hay resurrección. ¿Y por qué entonces el silencio? Porque
se ha perdido la fe. Esta es la única, profunda, terrible causa. Se ha perdido la fe. La nueva iglesia, es así como la llaman, la nueva iglesia, que tiene muchísimos más seguidores de lo que uno puede pensar. Algunas estadísticas dicen que ya son el 70%, no me las creo, pero bueno, dicen que son el 70% de los católicos. La nueva iglesia ha perdido la fe. No va a ir, alguno lo hace también, quizá en círculos más restringidos, pero no va a ir diciendo no hay nada, no hay nada. Quizá dice todos vamos al cielo, bueno, pero ya no lo cree. Ya no lo cree, no cree que hay vida eterna, por eso no habla. ¿Cómo va a andar diciéndole a uno que está moribundo, vas a ser polvo y abono para las plantas? Hombre, eso sería una crueldad. No le dice nada, porque no cree en ello. O se lo dice, pues, sin mucha convicción, como para engañar a un niño, para que se calle. Pero hay vida eterna, hay vida eterna. Y es lo más importante que tenemos que proclamar. Lo que da sentido a todo. Hay vida eterna. Cristo ha resucitado. Cristo ha vencido a la muerte. Quizá no mueras del virus. Bueno, repito, en un país como España, con más de 50.000 muertos, aunque el gobierno lo niegue, pero los muertos no mienten, es decir, las funerarias saben los que han muerto. Bueno, pues han muerto, eso significa aproximadamente el 0,1% de la población. Por tanto, 99,9% no ha muerto. Habrá un porcentaje también que ha quedado afectado. Bueno, pero el 100% de los españoles o de los franceses o de los mexicanos o de los colombianos, el 100% vamos a morir. Ah, no ahora del virus. No sé si alguno del hambre. Vamos a morir. ¿Cuánto? ¿50 años? ¿20 años? ¿80 años? Oiga, que esta es una realidad de la que no se habla absolutamente nunca, pero es una realidad. Vamos a morir. Si no hay nada, ¿qué sentido tiene aquí todo? Si no vas a poder ver de nuevo a tu mamá o a tu hijo si muere antes que tú. Si no vas a poder ver de nuevo a tu amigo, ¿qué sentido tiene aquí todo? Tenemos fe. Pero no una fe basada en ilusiones, sino una fe basada en hechos. Cristo ha resucitado. Lo enseñó y lo demostró. Cristo ha resucitado. Con esta fe en la vida eterna, esencial, básico, este punto en nuestra fe, afrontamos los disgustos de la vida, los problemas, las enfermedades, la muerte. Con esta fe, con la ayuda de Dios, hacemos frente y vencemos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de unos mártires de Uganda, en África. San Carlos y sus compañeros dieron la vida, aceptaron el martirio, con crueles, cruelísimos tormentos, porque no quisieron perder la virtud de la castidad. A manos de un rey de Uganda, influido por los musulmanes, que estaba queriendo tener con ellos relaciones homosexuales a la fuerza. Pero dieron la vida porque sabían que había vida eterna. San Pablo lo dice con toda claridad. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Pero ha resucitado. Pobres los de la nueva iglesia, que ya han perdido la fe y que hacen lo que pueden, dando de comer al hambriento. Hacen lo que pueden, pero no hacen lo que deben, porque el verdadero hambre es el de saber que vamos a encontrarnos con Dios cuando llegue la hora de nuestra muerte. Pidamos al Señor por todos, por los enfermos y por los que han perdido la fe. Que así sea.